Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy en el estudio nos acompaña la primera autoridad de la ciudad de Cali, el señor alcalde de Santiago de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco. Buenos días, doctor Guerrero, y gracias por estar en nuestro programa. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes y con su audiencia. Y comparte en el estudio con nosotros y con el señor alcalde el empresario mexicano Adrián Roa. Él es el director general de Henchen de México, empresa del sector del plástico. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, Adrián. Y cada uno de ustedes, muy buenos días. Hoy viernes en el informativo Nuestra Gente. No olvide seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. www.canal2.co. Usted nos sigue y recuerde que este programa volverá en repetición después de las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. El Canal 2, el canal de nuestra gente. Salimos en dos cable operadores. Canal en Cali IP 116, Canal Global TV, canal 100, número 2, para que usted nos sintonice, nos vea. Y recuerde, el informativo de nuestra gente mañana en resumen de la semana a las 7 de la noche aquí, mañana sábado. Recuerden, en punto de las 7, el gran resumen, los grandes acontecimientos de la semana en este resumen de mañana sábado a las 7. Muy bien, y saludamos a nuestros televidentes en Eurolatín TV, para la conexión que tenemos con España y con Italia a través de este cable operador que está dirigido a los migrantes latinoamericanos en estos dos países. Señor alcalde de la ciudad, Cali en el último mes ha sido sede de dos eventos de trascendencia continental: la cumbre de la Alianza del Pacífico y ayer, antier y ayer, la primera macrorrueda de negocios del Pacífico. 700 empresarios de cuatro países, de Chile, Perú, México y Colombia, se hicieron cita aquí y la prensa está informando que hay expectativas de negocios de aproximadamente 90 millones de dólares entre importaciones y exportaciones al interior de los cuatro países. Ayer tuvimos aquí a empresarios chilenos, ahora vamos a la rueda de negocios con empresarios peruanos y pareciera que el ambiente es muy positivo. Usted, que ha tenido responsabilidad como anfitrión, ¿cómo lee el avance y los logros que hemos tenido con la macrorrueda del Pacífico? Pues yo estoy muy complacido de que Cali hubiera sido escogida sede de la alianza. Y le habíamos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que si era Alianza del Pacífico, lo lógico sería que fuera Cali. No tendría sentido haberlo hecho en Bogotá o en Cartagena, como ha sido tradicional, o aún en Medellín. La capital del Pacífico colombiano es Cali, y obviamente es Cali Buenaventura. De modo que quedamos muy complacidos de que el Gobierno Nacional y la Cancillería nos hubieran escogido. Para nosotros fue muy importante, que usted lo conoce, José Alberto, porque Cali ha venido por una época, un mal momento, por decirlo así. Casi que no nos creíamos capaces de organizar un evento de esa magnitud y afortunadamente lo pudimos hacer y quedó muy bien, todo perfecto, a pesar de una lluvia intensísima propia de Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia de los aztecas. Tlaloc nos vació 40 milímetros de agua en una hora en la zona donde se iba a reunir, pero a pesar de todo creo que salió muy bien y ha sido muy importante. Yo quiero destacar En esta Alianza del Pacífico, el sentido práctico que tiene. No son declaraciones políticas como frecuentemente se acostumbran a hacer en este tipo de reuniones, que tal cosa y lo otro. Este es un grupo que se ha propuesto decir cómo podemos mejorar las economías nuestras a través de favorecer el intercambio. Y el otro aspecto que me parece a mí sensacional y que queda plasmado en esta primera macrorrueda, que entre otras cosas se está haciendo antes de que se acaben de finalizar los papeles burocráticos. Todavía están las cancillerías, que si firmó, que no firmó. Ya se reunieron 700 empresarios, como usted acaba de decir. Lo importante es que son pequeñas empresas y medianas empresas. Muy importantes. Y es especialmente importante para Colombia en este momento, porque acabamos de tener una muy grande, Michelin, que decidió no irse de sus manufacturas de aquí porque las condiciones de intercambio y la competencia china de las llantas, etcétera.
la pequeña y la mediana empresa nunca se va a ir de los respectivos países. La que está en México, ahí está en México siempre. Y la que está en Colombia va a quedar en Colombia. No son empresas golondrinas que en un momento dado se van para Singapur y después se establecen en China o después se van a la India. Eso es poderosísimo para mí. Alcalde, aprovechando precisamente que toca uno de los temas álgidos de Cali, que es la ciudad que realmente mantiene el alto índice de desempleo, un mecanismo rápido que está haciendo la alcaldía, la primera autoridad de Cali, para bajar esos índices que son muy negativos para Cali, el desempleo. Primero, una cosa importante, en la última cifra de desempleo, Cali volvió a subir ligeramente el desempleo, pero no porque se hubieran destruido puestos de trabajo, se incrementaron puestos de trabajo. Y lo que pasa es que el éxito tiene un precio. Es posible, la interpretación mejor es que como Cali en este momento está pasando por un periodo de buena credibilidad, mucha gente está viniéndose aquí. Y entonces, a pesar de que se incrementaron los puestos de trabajo, el desempleo volvió a subir. La otra explicación es que mucha gente que estaba resignada a no conseguir trabajo, de repente dijo, a lo mejor sí puedo conseguir, y volvió a salir. Entonces en las encuestas aparece buscando trabajo que anteriormente no lo estaba. Pero no se han destruido puestos de trabajo, se han incrementado fuertemente. Ayer nos decía el ministro de Vivienda, por ejemplo, que el sector de vivienda que en Colombia creció alrededor del 6% anual, en Cali, en este trimestre pasado, Cali creció 50%. Fue la región del país donde más creció el sector de vivienda, que es un generador de empleo muy fuerte. De modo que ahí estamos con ese, pagando el precio del éxito. Adrián, usted es empresario mexicano. Ayer tuvimos aquí a empresarios chilenos y coincidían con algo que acaba de decir el señor alcalde de Cali. Esta alianza del Pacífico no es una alianza meramente política, burocrática, no son declaraciones de los presidentes y de los cancilleres, sino que aquí se había metido el empresariado a la alianza del Pacífico, y la prueba es esta macrorrueda que se acaba de realizar. Esto por una parte, pero en segundo lugar, la enorme presencia de pequeña y mediana empresa es un indicador que da mucho optimismo, porque también habían personas y sectores de opinión que estaban preocupadas diciendo que la Alianza del Pacífico solo iba a beneficiar a las multinacionales y a las grandes empresas transnacionales latinoamericanas, pero iban a dejar de lado a los pequeños y medianos empresarios. Usted, que es empresario y que ha vivido en directo la macrorrueda, ¿cuál es su balance? Bueno, entender primero, definitivamente esta macrorrueda no está hecha o adaptada para las grandes empresas, porque transnacionalmente ya tienen su operación. O sea, ya tienen su operación, la manejan de cierta manera, que pues bueno, ahí van a quedar y van a estar y van a seguir operando, ¿no? Es bien dicho que cualquier economía de cualquier estado, municipio, país, las pymes generan el 80% o quizás el 90% de todos los empleos directos o indirectos que pueden haber. Lo que manejan del tema político no lo oí, o sea, la realidad es que no se escuchó. Ahí llegabas directamente, vamos a hacer negocio, queremos hacer negocio, la antenita que sonaba de va a haber oferta arancelaria, vas a poder hacer negocio, vas a poder hacer trato, pues bueno, te cerraba a decir apertura, me siento y cierro un negocio. O sea, la realidad es que hay muchos, está todas las garantías se dieron, se pusieron, una excelente organización, lo que corresponde decir como paréntesis, la verdad es que estuvo maravilloso de toda la organización que hubo. Pero bueno, entender también la parte de Alianza del Pacífico, por su mismo nombre, es lo que venimos a hacer, una alianza, alianzas estratégicas. Si lo pasamos a un ejemplo, antiguamente decías, a la guerra, hacemos una alianza para ir a la guerra para ganar un fin. En este caso, nuestra guerra es incrementar economías, incrementar lazos comerciales, incrementar transacciones comerciales, que Chile se conozca en México, México se conozca en Colombia, Colombia se conozca en Perú, Perú se conozca en Colombia, y dejar atrás o dejar de manejar todos los ambientes políticos que nada más tiñen de cierta suspicacia o de ciertos problemas que puedan impedir hacer una negociación o un tratado. Colombia tiene muy buenos productos, México podemos ofertar excelentes productos, y no nada más de meternos al área empresarial, también áreas turísticas, muchas áreas se pueden poder manejar con esta macrorrueda Alianza del Pacífico. Señor alcalde, ¿cuál es la potencialidad a explotar de Cali, desde Cali, para estos cuatro países donde ya se crea un mercado natural común? Pues yo creo que Cali tiene... Pero primero es un comentario, más que alianza, además de alianza económica, es una alianza política social. Ya podemos, para los colombianos, ir a México era una tortura. Correcto.
podíamos tener sin visa, sin visa. Podíamos ir visa, con visa Schengen, visa de Estados Unidos, y no nos daban visa de México. Le cuento una anécdota que sufrí yo, invitado por el secretario de Salud de México. En ese tiempo yo tenía visa de México, pero había un cuadernito amarillo que teníamos que llevar, y llegué yo al DF y había olvidado el cuadernito. Le mostré la visa. ¿Dónde está la visa? ¿Dónde está el cuadernito? Que era un sellito adicional. Le dije, mire, yo vengo invitado, llame al secretario Julio Frenker, en ese momento el secretario de Salud. No tuve tiempo de montar en mi caballo como en la ranchera. Me devolvieron en el mismo avión. ¿Lo devolvieron? ¿Y eso cuándo ocurrió? Hace como 4 años. Era una actitud de ese tamaño. Hoy en día ya no se necesita visa. Entonces, eso facilita mucho. Hay intercambio cultural, becas entre países para que gente pueda ir a México, que nosotros podamos ir a... Trabajo entre países. Eso facilita muchísimo el ambiente. Y no se preocupe, en ese caso... La empresa, nosotros le mandamos una carta de invitación para que no necesite entrar con el cuadernito. Ya gracias a la alianza no se necesita visa. Pero digo, es que era, eso dificultaba todas las posibilidades de negocio. Ir a Costa Rica, un colombiano, complicadísimo. Entonces, eso facilita muchísimo. Bueno, volviendo, ¿qué puede ofrecer Cali? Pues lo puede decir mejor Adrián, que lo mira. Yo creo que Cali tiene una serie de oferta muy interesante en el área agrícola. Creo que tenemos un potencial muy grande que no hemos desarrollado todavía. Estamos muy centrados en el azúcar, que tiene posibilidades muy grandes, y en el sector del azúcar. Pero productos agrícolas es un área que está todavía por desarrollar y que tenemos un potencial extraordinario. Yo creo que esa es una de las áreas donde se puede, podemos ofrecer servicios muy importantes. Pero quizás Adrián, que ha visto, nos puede decir qué encuentra usted aquí interesante en Colombia y en Cali. Áreas de oportunidad, pero para todos los sectores. Nosotros nos especializamos en el desarrollo de productos plásticos de alta precisión en innovación y en tecnología para incrementar rentabilidades en las empresas. Ejemplo, ayer justamente tuve una reunión con unos agrícolas que hacen fertilizantes y su queja era que me decía, es que yo vendo mucho, pero falsifican mi producto. Entonces, si yo vendo 60 mil piezas o 70 mil, como sea, pues bueno, necesito hacer un empaque, pero que aquí no lo hay. Esa parte de aquí no lo hay es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque la manera de trabajo que estamos haciendo, y ayer se cerraron varias cosas, para nosotros es diseñamos y creamos en México, pero manufacturamos directamente en Cali. ¿Por qué? Puede ser que tengas un excelente precio, pero la logística te mata. Te puede incrementar un 12 hasta un 16% tu costo operacional, entonces ya no ves ahorro, ya no ves rentabilidad. Pero si tú produces directamente en el país destino, pues tu logística es cero, a lo mucho es 1 o 2% nada más lo que puedes tener. Alcalde, yo aprovechando este tema internacional, precisamente Cali se ha constituido en 2013 como la capital de los eventos internacionales en Colombia, ¿sí? Y hay muchos eventos, es más, por ahí se está luchando de traer por lo menos unos 5 alcaldes de los Estados Unidos para que nos acompañen para el tema del segundo evento de mandatarios y alcaldes afrodescendientes, ahora para el mes de septiembre. ¿Cómo va esto, alcalde? ¿Qué va a aprovechar usted como primera autoridad para que estos eventos internacionales, Cali se catapulte, lo vean otros países y se sientan como parte de ella en nuestra ciudad de Cali? Adrián, primero, es que Cali tiene una tercera parte de su población negra, claramente de origen africano. Sí, es lo que vi. Sí, bueno, y estamos muy orgullosos de ellos. Entonces queremos volver eso un activo que normalmente se consideraba un lastre. Entonces estamos organizando una cumbre de dirigentes políticos y económicos afrodescendientes aquí en Cali, más de 2.000. Ya, por ejemplo, sé que el alcalde de Atlanta, el alcalde de Sacramento, una ciudad de Estados Unidos, ya hay presidentes, inclusive... está muy 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 seguro que venga Lula. Lula, oh, qué bueno. Claro, estaba pendiente una invitación oficial de la Cancillería que ya se fue. Él dijo, si me invita a la Cancillería yo voy. Entonces queremos yo es. También puedo venir, sí. Entonces la idea es hacer una cumbre, pero no solamente para mostrar que los afros son buenos jugadores de fútbol, que ya los tenemos, atletas o artistas. Queremos mostrar que tienen capacidad de dirigencia política, que tienen capacidad de dirigencia económica. Ayer me encontraba un afro puro
y me decía, mire, yo soy caleño, yo quiero estar en esa reunión, yo tengo una empresa, y me comenzó a explicar toda su empresa. Ese tipo de cosas es muy importante, de modo que esa va a ser otra reunión muy, muy interesante y muy importante por el contenido. Cali es la capital afro de Colombia, en números absolutos, es la, después de Salvador Bahía, somos la capital que tiene más afro, más negros puros. Entonces, eso es una cosa muy positiva. Por eso es la raza que usted ha visto aquí, que es una raza ágil, sensual, descomplicada. Por eso se baila aquí todo. Aquí bailamos todo. Por eso las mujeres caminan rítmico, como palmeras. Caminan como palmeras. ¿Por qué como palmeras? Porque se van ondoleando. para conocimiento de Adrián y de nuestros televidentes, señor alcalde, ahora en julio, ya comienza la próxima semana, el 25 de julio se inauguran los War Games, los Juegos Mundiales, llamémoslo no olímpicos, para información de Adrián. Vienen 31 disciplinas deportivas con más de 5.000 deportistas y todas sus delegaciones a estar alrededor de 15 días en la ciudad de Cali. Un poco la percepción que ha habido en algunos sectores de la opinión de la ciudad es que no se ha socializado suficientemente la importancia de los juegos, pero por otro lado el cómo está la ciudad lista o no para ellos. En los últimos 2 o 3 meses se ha visto mucho ajetreo, especialmente en adecuación de escenarios deportivos, pero qué mejor que sea usted como primera autoridad del municipio que nos diga, ¿estamos listos? ¿Va a ser un éxito los World Games como hasta ahora fue la cumbre del Pacífico y esta macrorrueda que acabamos de realizar? Pues estamos seguros que va a serlo. Yo le separo la parte de los escenarios deportivos. Una de las razones importantes para escoger Cali es que tenía ya una serie de escenarios deportivos de muy buenos. Había que complementarlos con algunos adicionales que ustedes lo han visto aquí cerca de ustedes, que están. La fecha del que más se va a demorar es el julio 15, para estar completo. ¿Qué escenario, alcalde? El de softball. Ah, perfecto. Sí, ese es el que más el que más se demora. De modo que vamos a tener los escenarios, no hay la menor duda. Creo que es cierto, ha hecho falta un poco de promoción. Le explico, los Juegos No Olímpicos, eso tienen unas reglas. El Juego Olímpico, yo creo que lo controlan los del Comité Olímpico, ellos buscan los Juegos donde ellos son fuertes. Por ejemplo, Colombia es muy fuerte en patinaje, es campeona mundial en Asia, donde va a los campeonatos de patinaje, gana. Entonces a ellos no les interesa poner como Juego Olímpico el patinaje porque vamos a tener una competencia. ¿Hay boliche en este caso? Sí, el Juego Olímpico hay, es otro de los juegos que... Hay, boliche hay, claro que sí. Hay también sumo, que rugby, que es en los próximos olímpicos, ya el rugby va a ser olímpico, pero todavía no lo tenían. Entonces ya como tienen jugadores, bueno, el rugby lo han tenido siempre tradicionalmente, entonces hay una serie de juegos que son muy interesantes, que todavía no son olímpicos, pero que tiene una organización mundial muy importante, de modo que va a ser, yo creo que va a ser igual, vamos a tener mucho éxito. Nos hemos demorado en promoverlo, pero la ciudadanía de Cali, ayer estuve en una reunión de más de 300 empresarios, sí. Todos ya absolutamente. La empresa privada está apoyando. La empresa privada totalmente, sí. Claro, eso va a ser muy interesante. ¿Cuánto le hace falta a la alcaldía entregarle a la dirección de los Board Games para su aporte correspondiente? Ya entregamos todo, entregamos el resto y raspamos la olla. Ya se restearon. Ya entregamos los restos. No, ¿y la gobernación? Yo quiero decir algo, es que mire, si usted que está en la primera autoridad ya entregó el último peso para la dirigencia de los Board Games, me da mucha pena que ayer la gobernación entregó un boletín diciendo de que ellos van a ayudar en la parte logística, pero el aporte correspondiente, que era 10.000 millones de pesos, no lo puede aportar. Me da mucha pena en este sentido porque le correspondía a la gobernación entregar un aporte sustancial, entre otras cosas, desde enero, y no le han entregado un peso, señor alcalde. Sí, yo entiendo que la gobernación ha estado en una situación económica mala, peor que la nuestra. Nosotros hemos estado en una situación, pero ya en un año y medio hemos logrado mejorar las finanzas. Y ha hecho otras contribuciones de empresas municipales. Por ejemplo, la iluminación. Queríamos tener luz blanca en todos los escenarios deportivos 24 horas. Eso nos costó 2.000 millones de pesos. Lo está haciendo en Cali. O sea, porque hemos hecho, además de lo que el municipio de Cali pone, lo está poniendo en Cali. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento a hacer la pregunta y con el permiso de nuestro director José Alberto Tejada, para, ya que menciona el tema de la energía, menciona el tema de la empresa, que es nuestra, la empresa en Cali. Usted tiene una gran noticia que entregarle a los caleños, a la gente aquí que nos está viendo, a la gente del Valle también,
a los caleños que nacieron y que han padecido por algunas u otras maneras el tema de Incali. Usted ayer habló con el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la buena noticia? Inicialmente se pensaba que le iban a devolver la empresa en Cali a la ciudad, al municipio, para el 1 de julio. El 3 de julio. Después se colocó otra fecha. ¿Exactamente cuándo se le devuelve la empresa a Cali, señor alcalde? ¿Y a qué horas? Bueno, la explicación es que llevamos 11 años. Las empresas públicas nuestras, que es de servicios públicos, entraron en una crisis económica. El gobierno las intervino hace 13 años. En nuestra opinión, 13 años de intervención no se justificaba. Si las empresas no eran viables, había liquidarlas. Si eran viables, devolverlas. Yo creo que Bogotá se engolosinó con el poder, la tentación del poder de estar nombrando gente y haciendo contratos desde Bogotá para manejarlo, no lo aguantaron. Lo cierto fue que este gobierno y el que yo presido de la administración municipal, tan pronto entramos, nos comunicamos con el presidente Santos y le dijimos: presidente, ya es tiempo de volvernos a las empresas municipales. Nos dijo: yo estoy dispuesto, adelante. Comenzamos un proceso que se demoró más de lo que yo creía. Yo pensé que era más sencillo, pero se demoró. Yo dije, los primeros 6 meses salimos de eso, me demoré 1 año y medio. Pero bueno, la última fecha, cuando vino el presidente aquí, nos dijo: voy el 3 de julio. El 3 de julio para nosotros es una fecha muy importante, porque ese fue el grito de independencia nuestro. Bogotá y el resto del país lo hicieron el 20 de julio de 1810. Nosotros nos anticipamos 17 días. Entonces, para nosotros es muy importante recordarle a todo el país que el grito de independencia lo dimos primero aquí, en asocio de varias ciudades. Estábamos todo perfecto para el 3 de julio. Después nos avisó la presidencia y la República que tenían que adelantarlos, que podíamos postergarlo o adelantarlo. Dimos, en caso de duda, adelante. Entonces, nos pusieron el 26 de julio. Y anoche la presidencia nos avisó que había un nuevo cambio, pero para mejor, que viene el presidente es el 25. Esto es chiva nacional, nadie sabe. 25 del informativo 20. Y del Canal 2, alcalde. Así es, nadie sabe en Colombia, es la primera vez, porque fue anoche a las 10 de la noche que me avisaron que el presidente puede venir. Entonces, por favor, el 25 repítanos. A las 10 de la mañana. 25 de junio a las 10 de la mañana, díganos en dónde va a ser la ceremonia de recibo de Incali. Pues ahora nos pone problemas porque la logística de dónde lo podemos hacer. Inicialmente debemos hacer el 3 de julio con un desfile militar, después tuvimos que pensar hacer una cosa más. Tenemos que salir en este momento, cuando salga de aquí me voy a ir a ver dónde lo vamos a hacer. Bueno, pero a ver, alcalde, pero debemos hacerle la pregunta más importante. Después de la alegría de recibir en Cali, ¿tiene usted la responsabilidad con los caleños? Y los caleños tenemos la expectativa de que el alcalde nos cumple y nos garantice, uno, buen gobierno para esta empresa que llega de nuevo a la ciudad, y dos, un excelente gerente que dé garantía de transparencia, que dé garantía de independencia, que dé garantía de sostenibilidad para la empresa más importante del sudoccidente del país. Pues mire, el diagnóstico que tenemos los caleños es que la empresa, que era muy sana, yo fui alcalde hace 20 años, cuando salimos, empresas que eran manejadas por el municipio, empresas municipales, tenían unos excedentes de 100 millones de dólares. Era la empresa más, de la tercera empresa más grande del país y más rentable. Entró la politiquería y en menos de 5 años la quebraron. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que hacer todos los caleños? No solamente el alcalde, ni el consejo, ni la clase política, ni los empresarios. Todos tenemos que respetar a empresas municipales. Eso no puede ser parte de la repartición burocrática que se hace cuando un alcalde entra al poder y que reparte la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno y la joya de la corona que ha sido siempre en los últimos años empresas municipales. Empresas municipales tienen que ser independientes, tienen que manejarse pulcramente, eficientemente, tienen que dar muy buenos servicios a los mejores precios. La actividad política la reservamos al consejo, la reservamos a la administración municipal. Los excedentes que tiene que dar se los pasa a la administración para que los gaste con sus prioridades políticas. Yo le pongo una que voy a anunciar, otra chiva. Voy a anunciar, a partir del 25 de junio ya tenemos apropiaciones presupuestales para que el estrato 1 tenga los 6 metros del mínimo vital de agua gratis. Estrato 1, gratis, pagado. Va a ser 1 porque estamos en este momento. Para el año entrante espero poder ver 1 y 2. Estrato 1 y 2. Repitámosle a los televidentes, estrato 1 comienza inmediatamente el 26 de junio. Sí.
6 metros cúbicos de agua por mes. 6 metros, que es el mínimo vital, le aseguramos, pagado por la municipalidad. Gratis no es bueno decirlo, porque correcto, la gente piensa que es que nos regalaron. Se le da esa franquicia. Pagado por todos los caleños. Correcto. Y en el año 2014... Presento el proyecto de acuerdo y lo vamos a hacer para el estrato 1 y 2. Perfecto. Es lo menos que podemos hacer. 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos garantizados, sin costo al usuario, con cargo al señor alcalde municipal. Pero como usted es el que nombra al gerente, ¿ya tiene candidato? Denos la chiva. Esa chiva yo no la puedo dar todavía porque tengo que salir a verificar todo, pero la idea es... Pero insinúe, por lo menos denme algunas más señales. Pues sí, le voy a contar. El proceso que yo quiero hacer como parte de Buen Gobierno es que en el proceso de selección del gerente hay un perfil que ya hemos hecho con una de estas firmas Cazatalentos. Yo quiero presentarlo, decirle, este es el perfil del gerente y de los miembros de junta. Que los miembros de junta no son cualquier amigo del alcalde. El modelo que venga aquí, que fue el líder político que le ayudó a sacar votos, no. Correcto. Tiene que tener un perfil técnico. Correcto. Eso lo voy a presentar el 25 como acuerdo, parte del acuerdo de Buen Gobierno. Hecho eso, integro la junta. Hay que convocar, aprovecho, hay asociaciones de usuarios. Hay varias asociaciones de usuarios y yo tengo que escoger entre todas las asociaciones de usuarios, tengo que escoger tres representantes de la junta. Entonces, integro la junta, hago el proceso y nombro el gerente en propiedad. Pero mientras tanto va a haber un gerente encargado. ¿Y quién es? ¿El propio interventor que tenemos ahora? Te lo voy a decir. ¿Ramiro Tabú? Pero no todavía. Sigue Ramiro Tabú como gerente. Yo voy a decir quién es la persona, yo voy a decir para el televidente. ¿Es el doctor Pardo, el secretario de Planeación? Yo no le puedo decir nada en este momento. No, lo más seguro es que el gerente interventor sigue allí encargado mientras él nombra en propiedad al gerente. Pero es que yo quiero... Porque, vea, alcalde, de buena fuente me he enterado de que el doctor Pardo es bien visto por usted. Absolutamente, es mi jefe de planeación. ¿Y usted lo trajo de Bogotá? Lo traje de Bogotá, lo repatrié. Ajá. Porque él es caleño. Fue parte... Hemos repatriado caleños que estaban dispersos por todo el país y fuera del país, que ahora están entusiasmados con volver a trabajar a su ciudad. No, pues inclusive yo le mando mi currículum para ver si postulan algo. Ya está que se nos tiene otro migrante más aquí. Bienvenido. Pero no me vaya a hacer lo que le hicieron en México, que no me dejen entrar cuando llegue, no traes el papelito. Bueno, si me invitó el absolutamente. Adrián, lo recibimos con honores en el aeropuerto. Con la venia suya, Adrián, pero yo creo que es muy importante para usted tener oportunidad de escuchar de viva voz de la primera autoridad de la ciudad temas tan sensibles para el interés colectivo. Alcalde, ¿qué es lo que está pasando con el G11 y con el contrato plan? Usted venía embalado y los 10 alcaldes de los otros 10 municipios venían embalados y ya habían hecho anuncios de que habían logrado acuerdos con el gobierno nacional por 3.5 billones de pesos para una serie de obras de esta región del sur del Valle del Cauca. Y de pronto el gobernador del Valle en los últimos meses dijo, un momentico, no puede ser para estos 11 municipios, necesitamos para el resto de municipios, para el G13 y para el G18, porque si no toda la plata se queda en Cali y en los municipios circunvecinos. Allí ese forcejeo aparentemente ya no era una concertación, pero explíquenos, porque bueno, a uno le da como la impresión de que a última hora se quemó el pan en la puerta del horno. No se ha quemado, pero... Bueno, es que no quiero hacerle una anécdota que puede ser interesante, pero no me aguanto las ganas. Cuentan que un colombiano llegó a un restaurante de comida de mar y tenían dos canastos donde tenían cangrejos. El uno tenía tapa y el otro no tenía tapa. Y entonces él era un vallecaucano, entonces preguntó, oiga, ¿por qué ese cangrejo, esos tienen tapa y los otros no tienen tapa? Entonces le dijeron, no, mire, es que estos cangrejos que no tienen tapa son los colombianos y los vallecaucanos. El otro son cangrejos japoneses. Y dice, ¿cómo así? Dice, no, es que los cangrejos japoneses se apoyan el uno al otro y se sacan todos, y el último saca al último y se salen todos. Los cangrejos vallecaucanos no se dejan salir. El que va saliendo arriba, lo empujan y lo bajan. Entonces no necesitan... Y todos que tienen cocinados. Pero bueno, entonces entendemos perfectamente. Esa es la analogía. Nosotros veníamos, hay un proyecto del gobierno que se llama Contrato Plan, que tiene unos recursos importantes, anunciado desde hace año y medio, y cuando nos dimos cuenta, nosotros tenemos una asociación de municipios que está Buenaventura, La Cabeza, Cali, Palmira, el 70% de la población, 70% de los votos están allí,
y nosotros nos pusimos a hacer los proyectos. Hemos ido infinidad de veces. Yo fui con todos los alcaldes, nos reunimos con el director de planeación, veníamos negociando perfectamente los proyectos. Faltando hace que 2 meses, la gobernación, que valga la verdad, pues tiene menos tiempo que nosotros porque hemos tenido 4 gobernadores en 3 años, se dio cuenta del proyecto y dijo: un momento, no, eso tiene que ser para todo el departamento. Entonces comenzó un forcejeo. Nosotros le hemos dicho: miren, nosotros, ¿cómo vamos a estar en contra de que los otros departamentos tengan? Lo que nos parece grave es que no podamos nosotros, que hemos hecho un proceso larguísimo, que lo reconoce planeación, que no lo ha hecho ninguna otra región del país, que nos vayan a perder la oportunidad de hacerlo. La última reunión volvimos a presentar lo mismo, fuimos con representación de la gobernación. El acuerdo es eso, ya lo que está adelantado por el G11 se respeta, pero vamos a darle un plazo prudencial para ver si se pueden presentar proyectos del resto. Les vamos a ayudar a hacer los proyectos. Porque alcalde, ellos... pero es poco tiempo lo que están dando. Poco tiempo. Al 15 de julio, bueno, sí. Pero si lo que alcance se hace. Lo que no se alcance... Está... Pero no hay riesgo de que lo que ya está avanzado se vaya ¿Se está hablando de 3 billones? Sí, sí, pero ellos insisten y tienen razón, no hablemos todavía de plata. Que puede ser más, puede ser menos, porque lo importante son el valor. Bueno, explíquenos una cosa, alcalde, perdón. No, perdón, es precisamente sobre esto, alcalde. Cuando uno está en la universidad... A veces el profesor lo manda a hacer en grupos tareas, ¿verdad? Somos 5, pero 4 trabajan y 1 no. ¿Pasó esto igualito con el contrato blanco entre la gobernación o los municipios que no estaban en el G11? ¿Pasó lo mismo? Pues mire, yo lo pongo en una manera distinta. En este sector nuestro hay una gran cantidad de personas. Tenemos recursos, teníamos tiempo, tuvimos la visión de hacerlo. Los otros no se dieron cuenta de eso. Y yo me entiendo, un alcalde de alguna de estas zonas pequeñas, rurales del municipio, ni sabe qué es el G30, ni tiene por qué saber eso. Ahí era la labor que tenía que hacer la gobernación. Era planeación de la gobernación decirle: ojo, aquí hay unos recursos nacionales, yo le voy a ayudar a que nos organicemos. Yo creo que, entonces, hubo falta, eso lo hemos dicho nosotros, yo creo que si alguna queja le podemos decir a la gobernación es que ellos no tuvieron la posibilidad de hacerlo. La explicación de ellos es que no, llevamos un año. Nosotros llevamos año y medio, pero lo alcanzamos a hacer. De modo que lo importante es que creo que vamos a hacer una cosa que algo, de alguna forma, cubrimos todo el departamento, alcalde, que nosotros no teníamos interés en... Pero uno ve que el departamento vecino, Cauca... Ya lo hizo. Claro, a Monorca. Claro. El norte del Cauca, sí. 13 municipios del norte del Cauca tuvieron el aval del gobernador del Cauca para que firmaran el contrato blanco con el gobierno. Y se supone que Cauca está menos desarrollado, que tiene menos institucionalidad, que tiene menos estructura organizativa, que tiene menos estructura y conflicto político, y allá sí lo lograron. 13 municipios del norte se pusieron de acuerdo y el gobernador les dio el aval. ¿Aquí qué fue lo que pasó al final? Los cangrejos, acuérdense el cuento de los cangrejos. Los cangrejos, muy desesperantes. Venga, Adrián, yo aprovecho que tenemos al alcalde aquí para pedirle a usted, que es mexicano, que nos dé su propia lectura de el significado político, social y económico de la decisión del presidente Peña Nieto y el Congreso de su país con respecto a la ley antimonopolios, específicamente en el espectro de radiotelevisión y de celulares y demás que acaban de aprobar allá en México. Bueno, a mi manera y como ciudadano y como mexicano, creo que es un gran avance. O sea, hoy en día todos los cambios a nivel global, países, te generan una competitividad. Si no eres competitivo en ningún área, olvidemos telecomunicaciones o televisión, si no eres competitivo en muchas cosas, no puedes generar mayor oferta. Y a gran demanda, y solamente tienes una oferta de productos o de un solo operador o de un solo empresa, pues bueno, no tienes para dónde voltear a ver. Entonces ahí es donde hay una acumulación de riqueza desmedida, en donde no tienes una diversificación de tus recursos correcta, y en donde a nivel infraestructura, a nivel inversión, pues no lo vas a poder hacer. Que eso es algo, por ejemplo, meternos en un tema como de la reforma energética, que ya es un tema que se está tocando, que siento que para México, pues bueno, sería fenomenal permitir la inversión extranjera a nivel energético para poder tener mayores ofertas a nivel combustible, es un ejemplo. En mi sector o en el ramo que conozco a nivel polímeros, es impresionante cómo tienes que mandar tú a manufacturar tu polímero a Estados Unidos y de ahí te lo regresa cuando tú eres un productor de petróleo, ¿no? O sea, son muchas cosas. O sea, un monopolio... Yo le voy a decir al señor alcalde, es como los como las tienditas, ¿no? Hay otro ejemplo, que había una tienda de zapatos en un lado y otra tienda de zapatos en otro. El de la derecha
era el primero, fue el primero que estuvo. Entonces vendía, vamos a decir en pesos colombianos, porque si yo en pesos mexicanos es muy chiquito, ¿no? Vendía sus zapatos en 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Y todo el mundo le compraba, y aunque no tuvieran recursos, pues no tenía otra opción que comprarle. En el momento que se metió otra zapatería al lado, pues el de al lado dijo, yo lo vendo 10% menos. El de al lado dijo, no, bueno, ya me está molando, me lo vendo 15% menos. Y así se fueron en una guerra hasta que dijeron, bueno, espérate, si a este paso vamos, voy a terminar regalando mis zapatos. Pero el beneficiado en ese momento es el consumidor, que nosotros como ciudadanos, como consumidores, pues tenemos que verlo. Y volviendo al tema que me preguntas de la cuestión de la ley antimonopolios, creo que es un gran avance para mi país y permite muchísimas inversiones extranjeras o incluso internas. Hay mucho talento. En México hay mucho empresario que tiene las ganas de invertir en distintos sectores, pero que no se puede por esta misma ley. No puedes creer que en un sector esté saturado al 60-70% la participación de una sola empresa. Yo le pregunto eso, Adrián, porque en Cali, que vuelve a la ciudad, tiene su componente de telecomunicaciones y el próximo 25 de junio formalmente también lanza su propia cable operadora que se llama En Cali IP, en la que orgullosamente este canal también está emparrillado. Pero la pregunta al alcalde es, ¿cuál es la posición suya con respecto a telecomunicaciones de En Cali? ¿Seguimos apostando por una empresa de telecomunicaciones pública, autónoma, de alguna manera blindada de la politiquería? ¿Hay que hacer acuerdos con EPM, con ETV? ¿Hay que traer un socio inversionista extranjero? ¿Cuál es el planteamiento, alcalde? Es sencillo. Yo creo que la empresa de telefonía debe ser independiente de la empresa de acueducto, energía y alcantarillado. Son cosas distintas. No, ya por ley de la República, la telefonía no es servicio domiciliario, no está sujeto a la supervisión de la superintendencia. O sea, ¿usted está de acuerdo con la decisión? Yo creo que es necesaria la decisión. Dicho eso, hay que hacer el esfuerzo para conservarla. Hemos visto históricamente, viene decreciendo las utilidades, el número de usuarios de la telefonía fija en Cali viene disminuyendo. Las razones son muy sencillas. Anteriormente, las fuentes de ingresos de una fuente importantísima para la empresa de teléfonos era la larga distancia. Hoy en día, larga distancia con el celular a nivel nacional ya no existe. Uno llama por celular a Barranquilla, igual que se estuvo llamando a Cali. Segundo, directorio telefónico, otra fuente importantísima de ingresos. Ya el directorio telefónico está desapareciendo. Uno mete a Google y ahí encuentra dónde está la zapatería más cercana. Entonces, esas fuentes de ingresos están desapareciendo. Entonces, la posibilidad de que se mantenga una empresa de telefonía es haciendo lo que acaba de hacer en Cali, que anunciar la telefonía, la televisión IP, la banda de 900. Que estamos pidiéndole al gobierno que nos permita tener la telefonía fija como celular. O sea, que la gente, que ya eso está inventado. Si encontramos ese nicho y podemos competir con una empresa ágil y moderna, nos va bien. Si no, no tenemos que asociarnos con otros y estamos a hacer lo que hizo Medellín ya, que la empresa de EPM, que era la más fuerte de Colombia, decidió que era tan peligroso ir independiente que se asoció con un operador de celulares. Alcalde, rápido, perdón, alcalde. Tocando el punto que usted menciona, creo que aquí parte de la teoría, ahí sí en mi rama de innova y vencerás, crea y vencerás. Así es. La parte de, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de vivir mucho tiempo dentro de la República Popular de China, por se decía en China. Parte de la empresa que tenemos, o el negocio que tenemos, tenemos un maquinado de moldes, y bueno, eso es otra cosa. Y justamente tienen eso, la telefonía ya local, y rara vez das el teléfono, suena el teléfono de tu casa y dices, es una emergencia, porque nadie te habla, o sea, ya no lo das, ya traes el teléfono del móvil ya muy arraigado. La televisión IP es un medio en el cual pues, tienes tu ancho de banda, puedes tener un acceso a internet que es algo, ya no es necesario, es indispensable. Entonces ahí estás innovando, estás teniendo una mayor entrada de recursos, entrada de dinero, estás teniendo nuevas ofertas, estás rompiendo monopolios únicamente para un sistema de televisión o un sistema de cable, porque IP es accesible a todo. Yo creo que es una muy buena decisión aquí para ustedes. Y es el futuro, o sea, es adaptarte al futuro, o sea, la tecnología es futuro. A propósito, alcalde, el futuro inmediato, ya que hay una iniciación del telecomponente de comunicaciones de la empresa,
realmente se podría entablar unos diálogos interesantes. Usted, que es la primera autoridad, para que en las empresas de telecomunicaciones de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali puedan unirse para fortalecerse. Sin duda. Yo veo, es una obligación. De hecho, ya habíamos comenzado con Medellín. Sí. Ellos tomaron ya la opción de vincularse con un operador privado. Pero con Bogotá y con Barranquilla podemos hacerlo, y le hemos pedido al gobierno que nos dé un trato preferencial a las empresas públicas para tener posibilidades de competencia. Señor alcalde, como usted se tiene que ir porque ya su avanzada está anunciándolo, no puedo dejarlo levantar de la mesa sin preguntarle dos cositas. Una, ¿cómo está el tema de las megaobras? ¿Y cómo está el tema del mío? Dígale el alcalde de la ciudad de Los Cadeños, ¿qué podemos esperar de megaobras y qué podemos esperar de mío? De megaobras podemos esperar lo que hemos dicho, que se subestimó el valor de las obras que se aprobaron. Yo era concejal cuando presentaron un paquete de obras, me dijeron eso vale 832 mil millones de pesos. Dijimos listo, perfecto. Ahora que lo hemos visto, están subestimados los costos, no se hicieron una serie hay una serie de sobrecostos porque no se compraron los lotes y entonces no se pudieron construir a tiempo. Eso va a costar 1.3 billones de pesos, 1.300 millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? El compromiso nuestro es cumplirle a la ciudad y no volverle a cobrar a los contribuyentes y decir, qué pena, es que se equivocaron en el costo. No, estamos buscando recursos. El contrato plan va a resolvernos dos de los problemas más grandes que teníamos. La intervención en la salida al mar, la Comuna 1, que ahí tenían una cosita muy modesta, que era una mega obra, una micro obra que no resolvía el problema, le estamos poniendo como la conexión con Dagüe, con Buenaventura, y se va a hacer con intersecciones a nivel. Eso va por el contrato plan. Estamos presentando acá al sur también, en la autopista con 100, la salida a Jamundí, es una conexión nodal con Jamundí. Entonces estamos encontrando recursos. Por otro lado, el Ministerio de Transporte, nos hemos ido a buscar otras soluciones para que podamos cumplirle a los caleños. Inclusive estamos programando hacer más de lo que estaba programado. Esa es la solución, vamos a cumplirle. Gastamos todo lo que aprobamos los caleños, hacemos lo que había que hacer y vamos a hacer más. Alcalde, con recursos de afuera. Pero los caleños están aburridos de esperar y esperar en las estaciones de servicio que pase el mío. Ah, bueno, entonces y usted que no lo ha dicho. El mío se está llenando mucho. Bueno, no me dejó responder las algunas preguntas. A ver, hágale, antes de que me vaya una por una. Claro. Sí, el mío son operadores privados. Son cuatro operadores privados que se han comprometido a darle un cubrimiento total a la ciudad. El problema ha sido que ellos, como buenos empresarios privados, dijeron el cálculo que les habían dicho, en 4 años no estamos dando utilidad. Entonces han hecho inversiones millonarias porque cada autobús de esos vale lo que usted se puede imaginar. La ciudad se ha comprometido a hacer la infraestructura con apoyo del gobierno nacional, la ha venido haciendo, pero resulta que van 8 años y todavía no están en punto de equilibrio. Cuando nosotros entramos a la administración hace año y medio, estaban recogiendo 320 mil pasajeros al día. Hoy en día están por encima de 500, 500, 520, a veces 550. Todavía no están en punto de equilibrio, o sea que todavía ellos están teniendo que meter recursos para la operación. Y el punto de equilibrio está en 650. Estamos muy cerquita. Pero mientras tanto ellos dicen, estamos al borde de la quiebra. De hecho, uno de ellos ya se acogió a ley de quiebra. ¿Qué hemos hecho? Es decirle, señores, les vamos a ayudar para que ustedes, que son empresarios privados, consigan crédito. Estamos tramitando con la noción 90 mil millones de pesos para que se les preste a ellos. Es que, insisto, ellos son privados, ¿no? Eso no es público, son privados. Para que ellos puedan cumplir con qué cosas. Comprar la flota de buses modernos que hace falta. Segundo, sacar de circulación los 1.500 que todavía están en circulación. Eran 5.000, 3.500 ya salieron. Esos 1.500 ellos tienen que comprarlos para salir de circulación y para que tengan para los gastos de funcionamiento. Estamos en esa etapa crítica de que ellos están boqueando, como decimos aquí en colombiano, están boqueando. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudarles para que esa experiencia, que es extraordinaria, que ya se ve en la calidad del aire, en la condición de transporte, pueda cumplir. Mientras tanto, tenemos que entender y pedirle comprensión a la ciudadanía que este proceso lo estamos apoyando, que va a ser para bien de todos, pero que ha tenido dificultades. Esa es la razón por la cual ellos, por ejemplo, son 850 buses los que están, tienen 600 y pico,
De repente me cuenta la doctora Pilar que un día por la mañana dice uno de esos empresarios: no puedo sacar mi camión porque está malo, el aire acondicionado está malo. Y entonces de los 650 salen 620 y esos 30 descuadran toda la programación, y esas son las esperas que hacen desesperar a la gente de Cali. Alcalde Cortico, ¿es cierto que no termina como presidenta de Metro Cali la ingeniera María del Pilar? ¿Es cierto que no termine este año como presidente? Las preguntas que le hacen. Pero no sé qué, pues usted no sabe. No, yo simplemente... Soñó. Simplemente pregunto esto. ¿Si termina o no termina este año? Ella termina en cualquier momento, pero termina. Todos nos hemos de morir alguna vez. Agradecemos al alcalde de la ciudad de Cali su presencia en el informativo de nuestra gente y continuamos pidiéndole a usted, Adrián, que ya que ha tenido la oportunidad de escuchar de viva voz del alcalde de la ciudad, lo que tiene que decir frente a la administración pública de nuestra bella región, que usted vuelva a retroalimentarnos desde su visión de mexicano, cómo encuentra. Ayer los chilenos nos echaron un piropo aquí al aire. Dijeron, les preguntamos, ¿y cómo nos ven ustedes de afuera? Estamos negociando la paz, el conflicto interno, tratando de que ya no haya más violencia, etcétera. Pero de Colombia se ha hablado mucho, que es un país inestable. ¿Cómo nos ven en Chile? ¿Cómo nos ven en Perú? ¿Cómo nos ven en México? Y nos decía el peruano, Colombia es la niña bonita de América Latina hoy. ¿Usted qué dice? No, perdón, antes que conteste, alcalde, despídese y vamos a una nota enseguida. Bueno, pues me despido con pena, pero tengo otros compromisos ahora. Les agradezco la invitación. Creo que Cali, estamos en un momento extraordinario, como dicen los pilotos, tenemos viento de cola, tenemos que aprovecharlo en estos meses y años que siguen, porque Cali tiene que volver a ser la ciudad que todos hemos soñado y que fue en algún momento. Alcalde, gracias por estar aquí, muy amable, muy gentil, y también quiero agradecerle a Harold Jiménez, que es el que maneja el Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, y también a Juani. Vamos a esta nota y venimos después con Adrián. Vamos a la nota. Bueno, el interés principal obviamente es tener un canal más para distribuir. Si en México fabricas cierto número de unidades, a nadie le cae mal vender un 20, 30, 40% más del producto en otro país, ¿no? Que es más o menos el porcentaje que yo calculo debe ser. Si en México se venden 100 unidades, aquí se van a vender unas 40 unidades. O sea, yo calculo que es un 40% el tamaño de Colombia con respecto a México, ¿no? Entonces, para cualquier empresario vender un 40% más de tu producto, pues suena muy, muy, muy interesante, ¿no? Ya había una buena relación, ya había convenios internacionales entre Colombia y México, entonces no creo que necesariamente lo último que pasó el último mes sea fundamental para lo que se sucedió en este momento. Yo creo que ya había un buen antecedente para que se hagan las cosas que están sucediendo en este momento, ¿no? Colombia con México, sentimos que somos muy similares entre todos los latinoamericanos, sentimos que somos los que más coincidimos tanto en costumbres, en comida, en acento, en varias cosas. Entonces eso también se ve, que el hábito de consumo es muy similar el colombiano con el mexicano. Entonces un producto que tenga éxito allá es muy probable que tenga éxito acá, ¿no? Y viceversa. Tengo entendido que de México vienen 100 empresas, 100 empresarios. Lo fundamental, bueno, estamos esperando que ahora se cierren muchos negocios. Este evento es muy importante, ha sido sumamente enriquecedor, pero venimos a ver propuestas, prospectos. Esperemos que en los próximos meses estaremos ya cerrando algunos negocios con Colombia. Bueno, la delegación peruana ha sido de las más numerosas que hemos tenido un evento de esta magnitud. Contamos con la participación de 75 exportadores, empresarios exportadores, y cerca de 55 empresarios compradores, con lo cual tenemos una masa crítica de 130 empresas, sobre todo que están haciendo negocios dentro del rubro de industria de la vestimenta, confecciones, industria de alimentos, tanto la parte agrícola como la parte de pesca, la industria también de joyería y productos de manufactura diversa, donde destacan proveedores para la minería, materiales acabados para la construcción y servicios, ¿no? Entonces, este primer encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico nos está permitiendo que esta numerosa delegación peruana pueda tener la posibilidad de reunirse con potenciales compradores y también con potenciales exportadores, justamente de Colombia, país anfitrión, de Chile y México, y de esta manera cumplir ese mandato que han dado los presidentes de poder interrelacionar más las economías de estos países que están teniendo un crecimiento importante en los últimos años. La economía peruana, ¿no? Definitivamente, hoy por hoy, Colombia representa el principal mercado para productos con valor agregado dentro de la región para el Perú. Adrián, después de lo que usted escuchó, le preguntaba,
¿cuál es la percepción que, en el caso suyo, que desde México los empresarios de su entorno tienen de Colombia hoy día? Bueno, después de lo que escuché, se ve que está trabajando el alcalde aquí muchísimo. Pero la percepción hace... Te lo voy a decir, hace muchos años, o dos años, un año tal vez, en algún lugar del mundo, no recuerdo cuál, vi un comercial en donde promocionaban Colombia. Y el riesgo es que te quieras quedar. El riesgo es que te quieras quedar. Yo creo que Colombia ha venido trabajando muchos años una reputación que lo que te llega en ese entonces, lo que alcanzabas a percibir, pues bueno, era una reputación de delincuencia, una reputación de peligro, de narcotráfico, de muertes, que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en México, tristemente dicho, ¿no? Que diciéndolo, pues bueno, yo creo que Colombia, el Colombia que yo vi, pues es un Colombia en el que puedes salir a cualquier hora de la noche, en el que no tienes problemas, en el que tienes una buena infraestructura, en el que tienes un buen transporte público, con sus limitantes, con sus problemas, como en toda ciudad, porque no hay ciudad perfecta, siempre hay un problema. Creo que la gente sale más a las calles, que la gente se siente... Tú percibes la gente libre, le sientes la gente en paz, tranquila, en pro de un desarrollo, sientes a la gente, y más con estos eventos, pues de repente no tiene nada, y de repente llega mucho turismo, llegan gente de todo el mundo, y espérate a la que viene, porque toda la gente que repliquemos en nuestros países, ve a Colombia, pues bueno, va a ser una réplica, yo creo que como un sismo. Ahorita viene un temblor muy fuerte con esta macro rueda, y va a empezar a tomar comunes dominadores. Yo veo un Colombia bien, yo veo un Colombia digno de inversión, yo veo un Colombia en el que se te presentan todos los panoramas para poder invertir, para poder hacer negocios, y el hacer negocios no nada más es ganar dinero, el hacer negocios es generar empleo, generar infraestructura, generar condiciones de vida adecuadas. Eso conlleva muchas cosas, no nada más hacer negocios, ganar un dinero para un empresario. Yo creo que a veces el último que gana es un empresario, porque cuando empiezas a hacer, pues vas a la siguiente etapa, y vas a la que sigue, y vas a la que sigue, y postergas. Voy a comprar mi coche, los postergas porque quieres seguir y seguir y seguir y seguir avanzando. Al final de cuentas, el que haya inversión, el que haya empresas, el que haya trabajo, beneficios nada más, siempre a la gente, ¿no? Ayer hicimos precisamente una nota cuando conocimos a Adrián. En la mesa habían tres mexicanos, tres chilenos, un peruano. Hicimos una, y creo que había un colombiano también, un empresario colombiano, y le preguntamos precisamente eso, ¿cuál era la imagen? ¿Se había cambiado para ustedes la imagen de Colombia, el estar aquí? De esa imagen que del narcotráfico, de esa imagen de la FARC, del secuestro, de la extorsión, de la violencia. Y cada cual dio un concepto que vamos a verlos este fin de semana, en un especial de precisamente de la macro red de negocios de la Alianza del Pacífico. Todos coincidían, unísono, entre eso usted, Adrián, del concepto favorable que hay para Colombia, y especialmente para que se les abre la puerta para invertir, para hacer negocios y también para vivir. Yo te puedo decir que sí, o sea, la respuesta es sí. Y tan sencillo como cuando llegué al hotel que me estoy quedando, ya no lo digo, pero tiene un eslogan en donde a todo te decimos que sí. Me llamó mucho la atención esa parte, nunca lo había visto en ningún hotel, pero que tengan, en donde a todo te decimos que sí. Y empecé a hacer muchas pruebas. Oye, quiero A, B, C, D puesto. Sí, señor, sí, señor. Te sientes como en casa. Esa es la realidad. Entonces creo que han venido trabajando y se ve un trabajo desde abajo, de fondo, y que ha ido creciendo. Como decimos, Roma no se hizo en un día, y tampoco un cambio es inmediato. Todo tiene que ser escalonado. Adrián, en estos últimos minutos que nos quedan, la empresa suya, que usted representa, ¿es una mediana empresa? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Cuántos años tiene en el mercado? ¿Cuál es el tipo de producto que maneja? Mira, esta empresa, tengo 8 años que inicié con este sueño. Es una empresa mexicana, de empresarios mexicanos, con operaciones en Hong Kong. En Hong Kong tenemos, homologamos el nombre, pero homologamos los nombres a una sola razón social, que tenemos operaciones en Hong Kong, en Madrid, en San Salvador, en San Francisco, Estados Unidos y en México. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de productos plásticos para diferentes industrias, hotelería y turismo, químicas a nivel de... ¿Qué tipo de producto? Amenidades, por ejemplo, el área de hotelería y turismo, promocionales para hotelería y turismo en ese sector, ¿no? Automotriz, nos dedicamos a hacer controles automotrices para distintas marcas de coches, Ford, Cadillac, Chevrolet. Esto es exclusivamente, trabajamos para Estados Unidos.
la industria química, desde la industria de detergentes, lavatrastes, todo lo que podemos encontrar en el supermercado es lo que podemos atender. La parte de merchandising, lo que son desarrollo de promocionales y desarrollo de nuevos productos para la industria cosmética, para la industria de belleza, etcétera, ¿no? Pero tenemos un diferencial hoy en día, que de hace muchos años se trabajó. El problema del plástico son los costos. El problema de los plásticos es los costos tan elevados de la resina, porque están a grosso modo monopolizados por ciertas empresas de petroquímica que lo hacen. Volteamos nosotros a desarrollar nuestra propia materia prima, propiamente obtenida de la basura, de los desechos. Tenemos un nivel de pureza del 99.9%. Adicionalmente a esto, en nuestro proceso de catalización del polímero, monómero a polímero, tenemos una inyección de aditivamiento para hacer un plástico biodegradable. Entonces tenemos finalmente un plástico biorreciodegradable. Esto que nos permite tener ahorros hasta de un 30%, que la gente pueda invertir en nuevos desarrollos y con ello poderse proyectar. Ayer tuve muchísimas visitas, tuve muchísimos encuentros con gente de varias partes, de Perú, Colombia principalmente y Chile. Y un común denominador es que me decían, ayúdame, mi producto es una maravilla. Mi producto, ejemplo, un cosmético, mi producto te va a hacer joven en 10 días. Pero tengo un envase que no me vende. Claro. En Perú, ayer con la gente de ProPerú, me decían, por favor, te invitamos el próximo octubre a que nos des una conferencia en Perú. Te invitamos a que vayas a la Feria de Expoalimentos. Pero por favor, ayúdanos, porque no tenemos desarrollo, no tenemos diseño. No sabemos cómo nuestro producto tiene que ir vestido. Adrián, ¿cuántos trabajadores tiene su empresa? Más de 100 personas ahorita. ¿Directos? Directos. Directos. O sea que no es una microempresa ni una micro. Es una mediana empresa. Es una mediana empresa. ¿Sí? Divididos en distintos países e indirectamente, pues bueno, por ejemplo. La última pregunta, porque ya el tiempo se nos está acabando. ¿Cuál es la posición de ustedes frente al el elemento contaminante del plástico y de las resinas en este mundo donde el cuidado ambiental ya se puso a la orden del día? Te lo acabo de mencionar, nuestro compromiso es reciclar todas las botellas. De hecho, estamos implementando un programa de puntos recicla. Está precioso, o sea, precioso este programa en donde tú como comensal, guardando tus botellas o todo el plástico, únicamente dejando código de barra, vas a poder ir a tu tienda departamental más cercana, vas a introducir tu botella, en ese mismo momento es un triturador de botellas, en donde tienes almacenado hasta una tonelada, y esos puntos que vas ganando, los puedes cambiar en efectivo para poderlos cambiarlo dentro de la plaza comercial. Ahí que nosotros estamos ganando, teniendo una captación directa de productos postindustriales. Correcto. Dos, tratamos de implementar sistemas a niveles municipales en nuestro país de poder incorporar a los pepenadores a una economía activa. Esto que es que la gente vea un recurso o que vea fondos en donde recolectar basura de una manera correcta te va a hacer ganar dinero. Con esto creamos productos biorreciclados, generamos altos volúmenes de venta en cuestión de plásticos. Y pues bueno, eso yo creo que no se puede hacer. Perfecto. Para poder hacer esto, tenemos un proyecto de poder ocupar energía solar para el arranque y el mantenimiento a ciertas horas periódicas de la maquinaria dentro de producción. Muy bien, pero bueno. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos a Adrián Roa, empresario mexicano del sector del plástico de los polímeros, por su presencia en el estudio, así como al señor alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero, quien hace unos raticos se fue, pero estuvo muy atento a nuestras inquietudes. Les reiteramos, el fin de semana, mañana y el domingo, estaremos entregándoles a ustedes un especial sobre la macrorrueda del Pacífico. Nuestros periodistas, al mando de Cristian Peñate, han preparado una serie de entrevistas, de notas periodísticas, que les permitirán a ustedes, en el fin de semana, conocer de viva voz de empresarios chilenos, peruanos, mexicanos y colombianos su propio balance y sus propias perspectivas de desarrollo económico en esta alianza comercial. Recuerden, amables televidentes, que el informativo Nuestra Gente tiene como propósito que usted se informe para que, informado, piense y decida siempre en función del bienestar colectivo. Buenos días.